Buena gente, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Long Drive. Conseguimos un colectivo, pero nos falta agua, aceite y diésel. Así que se nos ocurrió empujarlo con el auto hasta un barco en el que estuvimos en el capítulo anterior, que está a unos pocos kilómetros. Como bien saben, en los barcos tenemos de todo un poco de lo necesario para llenarle los líquidos a un vehículo. Así que bueno, vamos a ver qué sale, a ver si le da el cuero al auto para empujarlo. Oh, what the fuck, alto poste lo tiene acá. Y que se siente en el primer asiento, mejor. Sí, lo vi. ¿Listo? Dale. Soltar el freno a mano. Dale. Sí, lo está moviendo. Sí, yo también estoy girando con el. Con el volante así. Uy, se le dio todo feo, se le dio todo feo. Mire bien, mire bien. A mí se me tildó. Me dice no responde, ahí responde. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sacó? No, vos. El colectivo está girando en círculo. No, ya hicimos todo mierda, no. No, no, está todo bien, pero el colectivo salió girando en círculo. ¿Dónde estoy ahora? A bordo del colectivo. Ah, mierda. Voy a intentar doblar. Sí, Voy a hacer intentaste. doblar. ¿Listo? Sí, vamos, sigamos, Va. Vamos, 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 vamos. ¿Lo frenaste? no. ¿Qué te sentí fuera de una puerta? Ah. No sabía que se podía prender para la música. Lol. Lo bueno es que como tengo dos edificios de esos pegados, podemos conseguir 100 litros de agua. Básicamente. Lo necesitamos, no está bueno. Sí, pero te espera, así ya no les preocupo. Bueno. Ojalá que levante mucha velocidad ahora. Llegamos a 20. A 20 levantando, ¿eh? Se me voy a tildar a mí, así que. ¿En serio? Sí. Pues se mantuvo en línea recta, 50 grados. Vamos a 30, vamos a 30. Hasta que no aparezca la piedrita, está todo bien. Chabón, estamos por llegar a 40. ¿Cómo venís? ¿Puedes entrar? Tildado. Ahí voy a ver si lo puedo hacer girar golpeándolo en el lugar correcto en el golpe trasero. ¿Sabes lo que tendría que poner? Tendría que poner para volcar. ¿Viste los cables que usan para remolcar autos? ¿Para qué? Para remolcar autos, que ah, los sí. autos se ponen para remolcar otros autos. Tendría que poner eso. Aprendí a girarlo desde atrás del colectivo. Como estás Bueno, articulado, es algo que extinto una fracción de segundo, supongo. ¿Dijo qué? Me dejó de responder del todo.
Bueno, entonces así la dejo hasta acá yo. Dale, yo estoy acercando el colectivo ya hasta el barco. Uy, chavo, me cagué todo. ¿Qué pasó? Que ahí te conectaste. ¿Cómo? ¿No sos vos? No. Se conectó un random. Se cagaba todo por un random. Sí, no, no sé de quién era. Alguien que seguramente vino a probar el multiplayer. Y me puso el freno de mano en el colectivo. Ay, qué puto. Bueno, Fer, nos vemos entonces. Nos vemos, bonito. A ver si se da cuenta de sacarme el freno de mano. ¿Qué hace? Ah. Me cerró bien el capó, pero yo lo tengo abierto así a propósito porque se ve mejor. Y no se ve el cacho de filtro ahí que sobresale. A ver ahora. Ajá. Bajándolo de acá, del ángulo correcto, debería poder llevarlo tranquilamente. Ah, se subió al auto. Bueno, y acá seguramente voy a renegar bastante, así que voy a hacer un corte desde este momento hasta que medianamente empareje el colectivo. Ok, retomamos. La verdad que el flaco este random que se conectó honestamente me ayudó una banda, porque si no, no hubiera podido llegar al colectivo hasta allá. Voy a ir a buscar el auto porque lo dejé a la loma del orto. Creo que incluso lo dejé en marcha. Me costó dormir y todo y lo dejé en marcha, así que debe haber consumido un montón de combustible. Pero bien, ya a partir de acá voy a esperar mejor hasta que se conecte Ninja. Le voy a dar las gracias al loco este, porque si no, Ninja se va a perder de poder ponerlo en marcha. Bueno, mi gente bella, ya estamos de vuelta con Ninja. Así que resumí la parte de traer los bidones, que es un poco engorroso. Así que ya encontramos diésel, encontramos aceite, nos queda cargarlos al colectivo y ver de dónde carajo sacamos agua. Pero tengo una teoría de cómo podríamos conseguirlo. Ahí tienen la partida de. ¿Cómo? Ahí tienen la partida esa, la del autobús. Sí, sí, colectivo, sí. Camión. ¿Cómo se diga? La creo. Dame un segundo. Al final, ¿qué pasó con ese random que se metió? Ah, lo dejé estar. ¿Y qué hizo? ¿Me ayudó? Soy un copado el chabón. La creo. Bueno, menos mal que era frustrar. No, entró, me dio una mano. ¿Qué, rellenaron el colectivo? Sí, me ayudó a poner en marcha y todo. Pero yo no me olvidé guardarla. Así que estoy cargando el colectivo con diésel otra vez. Che, ahí tenés el juego de Rock Life Simulator. Completamente gratis. Se lo sugerí a Fer. ¿Qué, che, qué onda con Fer? Está muy... Está desaparecido, ¿no? Police Stories de Academy, what the fuck, ¿y esto? Ah, esto es como la demo, ¿no? Ahí estoy cargándole aceite.
Mierda, 10 litros de aceite lleva. Mucho aceite. Igual había 40 millones de barriles de aceite, más o menos ahí. Sí, algo fabricaremos. Lo mejor de todo es que podemos llevarnos los barriles. Che, ¿qué carajo pasó con el Rey Ornot? ¿Por? De golpe pasó hasta 60 GB, 100 GB. Nada, debe haber algún tipo de error, bueno. O a lo mejor cargaron algo super polenta que no avisaron o que están probando, viste que el long drive el Rey Honor, como dijimos, es tiene cosas bloqueadas ahí, está todo ahí, pero Ah, sí, bueno. El tiempo dirá. claro, porque yo me acuerdo que empezó a 68 de golpe, me empezó a pasar 100 y yo Es que no va a tardar mucho para que pase eso. Hice un descubrimiento muy bizarro. Vos sabés que los bidones que dicen blood, o sea, sangre, ¿te curan? LOL. Si te los tomás, te cura la. El Che, modo pedazo de pez. corazoncito, digamos, sube. Huh. Sí, qué mierda, boludo. Turbio. Sí, bastante, boludo. Blah. ¿Vos tenés orina? Qué ¿Por turbo que qué? son eso. Porque con la orina podemos cargar el radiador, que es agua. Sí, de menos, pero supongo que es agua, ¿no? Sí, depende. Sí, sí, sí. Igual tenemos un montón de agua en las casas allá. Sí, pero la cosa es que el colectivo no tiene nada. Igual se debería poner en marcha. Sin agua. Claro, explota todo nada más. A lo sumo se va a ir apagando. ¡Ay, carajo! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? No sé, de golpe el colectivo, ¡boom! Ven, a ver. ¿Se le metió un barril acá adentro o fuiste vos? Yo dejé un Ah, barril agarré ahí. el aceite. Lo bueno es que vos podés llevar un montón de cosas, boludo. Siempre y cuando no se buguee y vuela el carajo. Ah, va acá. Ah, no, esto. Ah, mira qué buena onda. Bueno, conveniente sería dormir, ¿no? Sí, ya. Ahí No lo puedo. estoy, ahí estoy durmiendo, estoy durmiendo. Bueno, vamos a las casas a buscar agua. Vamos. Y yo hice una investigación, ya sé dónde está la ruta. ¿Dónde está? Mírame. Pero son, me estoy agarrando torta. A ver. Técnicamente recto para donde yo apunto. Bueno. Vamos a la casa, a esta Ok, casa de de vuelta acá. al colectivo. Yo lo veo normal. Con mi propio poder. Uy. Voy a cerrar todas las puertas. Bien, tenemos que ir. A la casa a buscar agua porque no va a durar mucho en marcha eso. Sin con el radiador vacío. Bien, entonces vamos a... Seguime. Acá a la vuelta hay una casa. ¿Dónde estaba la casa? Ah, era esa ya. ¿Ya la cargaste aceite o qué? Sí, ya tiene aceite, tiene combustible, le falta. El agua. Ya está grande el colectivo, ¿no? Y para colmo puede llevar un carrito. Uf, se me fue, perdón. Es un carrito, bien. No, que te vi girando y justo cuando me empecé a caer de risa que estaba girando como loco, empecé a tirar todo lo...
Mira, lo que podemos hacer simple es tomar mucha agua e ir a orinar al radiador. No. No tenés ni un... No tenés ningún barril vacío o guión vacío. Mira, yo te enseño. O podemos sacar el motor al camión, lo llenamos. Y luego lo vaciamos en el coso de allá. ¿Dejaste abierta la canilla? ¿Dejaste abierta la canilla? ¿De dónde, che? La canilla del agua, ¿la dejaste abierta? Sí, hace un rato, por eso tiene menos. Coño. Bueno, por lo menos ahí orinando te dejé 1 litro 200. Ya con eso podés medianamente andar unos kilómetros. Abajo. Me cago, es demasiado alto. Una libre acaba de morir un paro cardíaco. ¿Qué estás haciendo? Quería llenar ese motor para luego vaciarlo No, no, pero allá. llenate el. Llenate vos y vaciate. Ahí está. Acá también hay agua, che. ¿Dónde? Acordate que acá en el botón hay agua. 6 litros de agua ahí. En el coso del camión. Ah, posta. Bueno, yo. A ver, vení, orina acá, boludo, la bosta. Bueno, es eso, vos. Yo quiero un modo tradicional. Ah, mirá, vos tenés los binoculares. Los agarro. Ahí tenés 2 litros. 2 litros. Ay, casi 3 litros de orina, digo, de agua. Sigue siendo agua. Sí. Sigue siendo el líquido. No podemos llegar a nada de sangre que sigue siendo importante. Ah. ¿Y dónde está el radiador del camión? Por ahí. Ah. Está dentro del coso todavía. Ah, el coso decís vos el donde tiene agua acá. Ah, pero este no se puede sacar. Ah, pero si conseguimos algo. A ver. Bueno, podemos ir optando por mi idea. Che, mira la llanta, está re buena, boludo. ¿Es verdad el colectivo? ¿Qué onda con la llanta? Tenemos ¿No? unas oxidadas, vamos. Vamos a hacer un reemplazo. Bueno, bueno. Me sé mi reemplazo porque algunas están hechas pija. Las de este lado están hechas pija por completo. El neumático está bien. Ahí está, era. Ah. Busquemos algún neumático choto acá y empezamos por uno bueno. Y este está A ver, zafa espera, más que pueden el otro haber más lado. chotos. Mira, este está más choto, por ejemplo. Y este mucho más. El Este camión. es el más choto, creo. ¿Qué tal está la otra llanta que le queda al camión? ¿Eh? ¿Qué tal está la llanta que le queda al camión? Está hecho No, mierda. están. Están hechas mierda esas llantas. Le pongo una del auto, no tengo drama. Wey. Le cortamos la parte reticulada, no pasa nada. ¿Qué hiciste, cambiazo? Che, estuve probando eso y se agarra mucho más cuando tiene las cubiertas ¿Cómo? nuevas. Los neumáticos decís vos. Sí. Ulala. Ah, acá se te cargaba el tanque de combustible, ¿Qué? ok. Acá se cargaba el combustible, ok. No me di cuenta. ¿Sí? Estaba este cosito acá. ¿Se puede cargar por acá o por adentro? Y Bueno. acá también se puede abrir, mira. Qué tonto. Ah, no, mira. No. ¿Puedes guardar boludeces ahí? Piola. Encima de todas las boludeces que podemos guardar acá adentro, se pueden guardar más ¿Tiene boludeces más? todavía. A ver. No. No, se nota por la forma que tienen un poquito Ah, sobresaliendo. posta, suele ser un cachito. Ahora sí. Bueno, mientras te sigo voy a comer todo. ¿Mientras me seguís qué? Voy a comer todo lo que tengo. Ah, qué envidia, boludo. Ah,
Un poquito de más lo pisé, puta madre. Por acá. Ah, bueno, te sigo. Mi teoría es que la ruta está por acá, porque justo estamos en el borde del cambio de bioma. Entonces yo dije, bueno, es hacia un lado o hacia el otro, así que prácticamente estamos probando suerte de que para este lado del bioma encontremos la ruta. Literal, estamos en la nada. Sí. Che, ¿y qué secretos has visto de este juego? ¿Secretos? Sí, debe tener varios secretos, aparte del ovni. No sé, yo únicamente conozco el ovni. No sé si habrá otro secreto más, el ovni. ¿Qué más tendrán pensado ponerle, no? O sea, ahora están trabajando full en el multiplayer, pero cuando terminen de estudiar el multiplayer, ¿qué van a poner? Quizás, porque es raro lo de las armas. Quizás agreguen NPC. Cosa que no sea tan fácil. Quizás no, yo te digo, estaría bueno, porque que es raro que te agreguen tan buenas armas para nada. Pero te digo, quizás agreguen NPC como para. Te agreguen zombies. Todo post apocalíptico al mundo. Sería una buena variante. O yo pensaba más bien a lo de Dead Side, ¿viste? ¿Cómo la traes con el bondi? Bien. ¿Lo mueve mucho? No, pero tengo un proyecto en el frente que está jodiendo bastante porque está medio bugueado. ¡No! ¡No! ¡Ay, los dos vimos esa piedra! Estoy viendo para atrás. Sigue cerrando, sigue cerrando, ahí te alcanzo. Dale, dale, dale. Bueno, tenés razón, si me vas a alcanzar súper rápido. Paso entre estas dos piedras. Mierda, que está muy lejos de la ruta. Sí. No sé si vas a seguir parado, Mitch. Sí. ¿Cómo se te capó tuyo? ¿Dónde está? Lo tengo puesto. Ah, yo no lo veo. ¿Cómo es, Fer? Ahora sí. Sí. ¡Hola! ¿Paramos acá? Sí, dale, dale, dale. Este vehículo británico. Se pone enfrente. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido, che? Escucho como... Ah, no sé. Perdón, me pinto gemir. Me encanta cómo puse el espejo. Se puede ver todo el colectivo de fondo. Vea, tampoco te vayas toda la mierda. Ah, no. Aceleré un poquito y lo dejé de acelerar. Acuérdate que este tiene un terrible motor robado. Robado. En teoría no debería faltar tanto ya acá. Ajá. ¿Me ves todavía? No. Veo tu rastro de polvo y humo, pero... Más a la derecha. Buah. ¿Te hablaste de golpe? Che, Barril, no te me hagas el rebelde, quédate ahí al fondo. Ya, no dobles de vuelta. ¿Crees que me baje y me fijo? No, tranqui. Sé que es por acá. O
entonces estuvimos yendo muy a la izquierda. Tenemos que seguir el margen de la unión entre lo verde y lo... y el desierto. Pero no verde, ah. Claro. Ok, ya probó el Renault 12. Quiero conseguir la camionetita tipo Saveiro, pero es como con la trompa del Golf. O en su defecto el Golf, y de última le conectamos un carrito, pero sería genial encontrar justo la camioneta, porque de paso le tiramos cosas en la caja. Y creo que tengo un par de integrantes nuevos para nuestro viaje trambólico hacia donde sea que nos depare el destino. Ahora, a este juego le agregas un par de factores más de peligro y se pondría súper épico. Claro, por cajita de mierda. No sale ningún peligro, no puedes dormir. Como por ejemplo que te agarra una super neblina, cosas raras, viste, así que te impidan avanzar. Tormentas de arena, no sé, algo. Que te caigan los aliens. Ah, sí. Caen los aliens y te caen a tiros, pero bueno, puedes caer a tiros allá también. Por cierto, las balas quedaron allá, ¿no? Y yo vengo con un revólver con 6 tiros. No, las balas de escopeta tengo. Ah, creo que las tengo en el baúl, si no volaron al carajo. Bueno, ya estamos saliendo de la ruta, negro. Seguimos la ruta, paramos, comemos algo y emprendemos el viaje al nuevo bioma. ¿Qué pasó? ¿Te estás controlando? Ahí está, claro, quise esquivar un árbol y casi me voy al carajo. Bueno, ahí está. Llegamos con el ultra colectivo. Ay, no. Bueno, no, mi auto. No, mira cómo dejé el auto, bro. Estoy todo saltando. Uy, mira, le sacaste un montón de cosas, bro. Le saqué el coso de atrás. Bueno. Controla las cosas de. A ver, de voy a sacar estas mierdas. Estuvimos jodiendo todo el viaje. Por cierto, esto necesita más ilustración, ¿no? ¿El auto? No, el colectivo, digo. Y sí, las balas no son. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, tengo 3 litros y medio de agua. Aceite estoy bien. Vamos a ver combustible. Oh, no sé si tengo 41 litros de combustible. De 50, o sea, estoy lleno. Y esto. Ah, el combustible lo puedo ver del otro lado. Que pelotudo. Desde adentro, tenés las tapas de inspección. Claro, pero no me dejan ver el combustible. 7.8. Estaba en 9 y algo. Esto usa diésel. ¿Diésel? Ah, 280 puede cargar de diésel, ojo. Bueno, voy a ver qué hay más por adelante. De aceite venís bien. Y de agua tenés 4.3 litros. ¿Tenés orina? Sí, no muy poca. Tendría que encontrar más. Sí, pero es para no desperdiciarla, boludo. Vení a tirarla acá en el radiador. No, por eso, porque. Ay, me choqué contra tu auto. Deja de chocar contra mi auto, ¿sí? Claro, estaba viendo con el binocular ahí. Veo que lo más próximo que tenemos a la torre. Bueno, a la ruta es una torre. Pero no sé qué tan cerca estará. Sí, se hinchan. Mirá en el espejo. ¡No! ¿Qué carajo? Bueno, vamos a seguir viaje por Rusia. Ahí encontramos. Sí, lo más. Uy. Lo que vi más cerca fue la torre esa. ¿Querés ir vos adelante? No. Porque si voy yo adelante, no vas a poder pasar. Es por eso. Además, vos tenés más campo de visión que yo. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.